Arratxaleon guztioi, bi hilabete pasadiran azken batxar nazion nazionaletik, bi hilabete biziei euskal politikan gure erronka nagusiak agerian utzi dituzten, bi hilabete krisiaren aurkako borroka, enplegua elkar bizitza, eta gai guztia hauetan, ezta bai da guztia hauetan, sozialistak eredua esartzen gobernuarekin enplegu eta zerga politikak adostu ditugu. Batzuek neurri hauek gutxietzi nahi izan dituzte, baina azken urteetan Euskadin iruzurraren aurka hartu diren erabarek, erabakirik garrantzitsuenak dira hauek. Ez dira nahiko, aratago joan behar gara, noski. Tresna gehiago behar ditugu, baliabide gehiago, langile gehiago, baina sozialistak iruzuarren aurkako kontsientzia Euskadin esartea lortu dugu. Trampa gehiagorik ez, impunitate gehiagorik ez, ez iruzurrarekin amaitu behar dugu eta sozialistok neurria jartzen ari gara lortzeko. Bien, cuando reunimos por última vez este Comité Nacional en diciembre de, del año pasado, dije que cerrábamos Un año de transición en el que el Partido Socialista había ido renovando sus propuestas, sus estructuras, para ir posicionándose en el lugar que le corresponde en la política vasca. Y para ello, desde la oposición, no solo nos habíamos dedicado a controlar o a criticar al Gobierno, que es lo fácil, que es a lo que se suelen dedicar casi todos los partidos en la oposición, sino que sobre todo habíamos optado por ofrecer alternativas y soluciones a los problemas de la ciudadanía, arrimando el hombro para salir de la crisis y crear empleo con ideas, con propuestas concretas, de las que, por cierto, adolecía el Gobierno, y haciendo así de la política una herramienta, un instrumento útil para la sociedad y no simplemente, como vemos en otras partes, un medio para buscar el enfrentamiento partidario que no lleva a ninguna parte. También dije en ese Comité Nacional que 2014 iba a ser un año trascendental en el que la actitud, la recuperación y la fortaleza de los socialistas, tanto en Euskadi como en España, como en el conjunto de Europa, iba a ayudar a definir un nuevo tiempo para cambiar las coordenadas por las que estaba transitando la crisis y las respuestas que se estaban dando a esta crisis. Y en poco más de dos meses, en solo dos meses, al menos en Euskadi, creo que podemos empezar a ver ya los primeros ejemplos claros de todo ello. De esos movimientos que se están produciendo en la política y del papel nuclear que el Partido Socialista está jugando en todos ellos. Mirad, si no, la diferencia entre este comienzo de año y el comienzo del anterior con un gobierno paralizado, sin ideas, que solo proponía recortes y que era incapaz de sacar adelante ni un solo proyecto. Este año, sin embargo, ha empezado con la aprobación de un programa completo para la reactivación económica y el empleo, con el que se van a destinar 6.475 millones de euros a planes de, estilo de estímulo económico y de creación de empleo. Y ese plan existe porque los socialistas lo propusimos en el acuerdo que suscribimos con el PNV y lo negociamos con el Gobierno. Hoy, por ejemplo, las previsiones de ingresos públicos con las que sostener las políticas y los servicios públicos son mucho mayores que el año pasado. Y lo son porque los socialistas nos empeñamos en sacar adelante una reforma fiscal de la que ellos no querían ni oír hablar y que va a permitirnos redistribuir mejor la riqueza de este país y repartir mejor las cargas de la crisis para que los sacrificios no sean siempre de los mismos. Hoy se empiezan a adoptar medidas para luchar mejor contra el fraude y los defraudadores. Ya se están elaborando planes conjuntos entre las tres haciendas vascas y se empiezan a intercambiar más datos informáticos que antes para perseguir mejor a quienes defraudan. Todavía no es suficiente, queda camino por recorrer hasta la interconexión total, pero es evidente que esto no se habría producido si no llega a ser por el empeño de los socialistas, porque el PNV y el Partido Popular no tenían ningún interés en ello. Y me detengo en esto porque hoy en Euskadi... La economía sumergida supone en torno al 18 o el 20% de nuestro Producto Interior Bruto. Por culpa del fraude y de la ilusión fiscal perdemos cerca de 2.500 millones de euros al año. Lo mismo que nos cuesta o que destinamos a la educación pública en este país. Y con estos datos, ¿alguien puede entender que no pongamos todos nuestros medios? Para frenar el fraude? ¿Quién tiene miedo a que la hacienda de una diputación pueda conocer directamente la información tributaria que otra diputación tiene de un contribuyente suyo? ¿Qué se pretende ocultar cuando se ponen trabas a esto? Por eso, la interconexión informática recientemente acordada, aunque no sea lo que pedíamos, marca un camino. Y supone un gran avance en materia de lucha contra el fraude. Un avance que, pese a las resistencias del PNV y del PP, va a aplicarse. Un avance que, por el empeño de los socialistas, va a aplicarse. Y es evidente que hacen falta más pasos. Hacen falta más herramientas, más recursos, más funcionarios dedicados a luchar contra el fraude, mayor conciencia social. Por eso vamos a ser absolutamente tenaces tanto en el control de su aplicación como en la búsqueda de su ampliación hasta la interconexión total en tiempo real. Pero esto se ha producido por el empeño de los socialistas. Repito y sigo. El año pasado el gobierno vasco lo empezó diciendo que iba a aplicar el copago farmacéutico. Hoy, por la tenacidad de los socialistas, se han habilitado fórmulas para la devolución del dinero. A las rentas más bajas. El año pasado, el Gobierno vasco nos anunció que no se iban a hacer ni el metro de Donostialdea, ni el Hospital Universitario de Álava, ni el de Eibar, ni se iba a seguir con el proyecto de Biocruces, ni con otras inversiones que los socialistas habíamos puesto en marcha. Bueno, hoy, todas esas infraestructuras y proyectos que ser servirán para seguir mejorando el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país siguen en marcha. Y siguen en marcha porque los socialistas nos hemos encargado de que sean una realidad con soporte presupuestario, es decir, no como una promesa etérea, sino con recursos concretos para seguir desarrollándose, a pesar de que el PNV no las quería. Lo mismo que hoy hay en marcha iniciativas para reformar nuestra arquitectura institucional, para modernizar el país, para evitar duplicidades y derroches. Es decir... Todo lo que se mueve en Euskadi se mueve por el impulso del Partido Socialista. Nos podrán contar otras cosas, pero esta es la realidad. Todo lo que se mueve en Euskadi se mueve por el impulso y la iniciativa del Partido Socialista. Y es verdad que no son nuestros programas. Nosotros los hubiéramos hecho de otra forma, más a fondo, con más decisión, pero sí ponen de manifiesto como contraste a la parálisis demostrada el año anterior por el Gobierno de Urcuyu, la capacidad de los socialistas para situar el debate y la política en los temas y en los términos que son prioritarios para la gente de nuestro país. Pero también hemos tenido en estos dos meses o hemos asistido a una serie de declaraciones y contradeclaraciones sobre el fin de ETA y la política penitenciaria que no han servido más que para contaminar el debate público y radicalizar posiciones que en nada han ayudado a lo que de verdad se tiene que hacer. Porque parece que algunos están muy cómodos en las barreras, en las broncas permanentes y en buscar conflicto donde no debiera haberlo. Por eso los socialistas no vamos a jugar a alimentar este despropósito. Porque este asunto lo que necesita es responsabilidad, firmeza en la defensa de los valores y los principios democráticos y mesura en las propuestas. Y no vamos a contribuir de ninguna de las maneras a alimentar esta ceremonia de la confusión que pretenden introducir unos y otros. Pero sobre todo, los socialistas queremos introducir otros temas, otros debates, otros asuntos que quizás sean menos mediáticos, pero que desde luego afectan mucho más al día a día de la ciudadanía vasca. ¿Cómo dinamizar la economía productiva? ¿Cómo mejorar la competitividad sin que se haga en base a recortar derechos o salarios? ¿Qué hay que cambiar en Europa para que sirva de ayuda y no de ahogo para los que lo están pasando mal? ¿Cómo se puede gobernar la globalización para que sea una oportunidad para la igualdad y no lo contrario? ¿Por qué el federalismo da respuesta? a nuestros problemas territoriales. De todo esto hemos hablado en el ciclo de conferencias que hemos organizado junto a la Fundación Ramón Rubial y que ha traído a Euskadi algunas de las voces más interesantes de la socialdemocracia actual. Martín Schultz, Felipe González, Alberto López Basaguren, Emilio Tiveros, Susana Díaz. Ha sido un ciclo de conferencias del que hemos salido muy satisfechos por el nivel de los participantes y por la respuesta obtenida y que va a tener continuidad en los próximos meses, porque como no me canso de repetir, la izquierda debe repensarse permanentemente para adaptarse, sin cambiar sus principios, a una realidad que está en constante mutación. En resumen, hemos tenido dos meses de una actividad política intensa que han venido a demostrar el papel central de los socialistas en la política vasca nuestra capacidad para marcar agenda y nuestra voluntad para, desde la oposición, ocuparnos de los problemas de la ciudadanía. Porque somos oposición, pero somos una oposición con vocación transformadora, como corresponde a un partido con vocación de gobierno, como es el Partido Socialista. Y lo somos en Euskadi. Lo he dicho ya, el acuerdo que firmamos en septiembre con el PNV y el Gobierno vasco. Está siendo el punto de partida de las diferentes políticas y de los diferentes proyectos para la modernización del país. Programas para hacer frente a la crisis y crear empleo. Programas de reforma fiscal y de lucha contra el fraude. Programas de reforma de nuestro entramado institucional. Programas de defensa y modernización de nuestros servicios públicos, que son la garantía de igualdad en nuestra sociedad. Estos son los cuatro ejes cardinales que guían el debate político vascoy. Pero no es suficiente. La realidad nos demuestra que esto no es suficiente. En Euskadi no frenamos la destrucción de empleo. El dato de enero nos decía que en Euskadi había solo en ese mes, solo en ese mes, 9.130 afiliados menos a la seguridad social. Es decir, se habían destruido como mínimo más de 9.000. 100 empleos. Seguimos teniendo muchas empresas que están atravesando graves dificultades y que están abocadas al cierre si no se les ayuda. Los jóvenes, después de formarse como nunca, siguen sin tener un horizonte cierto. Nuestros mayores viven con inseguridad después de ver mermadas sus pensiones y recortadas las ayudas a la dependencia. Hay emprendedores que desisten. Ante las trabas burocráticas que siguen encontrándose en el camino, hay personas sumidas en el drama del desahucio, de las preferentes, las subordinadas, de la marginación, de la pobreza, y si de verdad pensamos que lo primero son las personas, lo primero son las personas que lo pasan mal. Y sobre esto, sobre estas cuestiones y otras similares que nos acucian desde una realidad tozuda, es. Sobre las que tenemos que actuar. Pero parece que el gobierno últimamente está solo en buscar la foto de un posible desarme de ETA, que está muy bien, pero demuestra una falta de iniciativa total. Y si no saben qué hacer, ya les decimos los socialistas lo que hace falta, porque lo tenemos muy claro. Diálogo social. Es decir, que pongan en marcha la mesa de diálogo social para consensuar con los agentes sociales las respuestas que damos a la crisis. No puede ser con la que está cayendo que instituciones, sindicatos y empresarios funcionen por separado en lugar de sumar fuerzas. Nosotros lo hicimos y funcionó. Apuesta decidida por impulsar la negociación de convenios colectivos para no dejar absolutamente desprotegidos a los trabajadores y trabajadoras de este país frente a una reforma laboral que está desmantelando sus derechos. Empezar a trabajar ya en la aplicación del plan de empleo. No queremos que pase como el año pasado, en el que la atonía del Gobierno dejó en nada su propio mini plan. Un plan interinstitucional de inversiones acordado con Diputaciones y Ayuntamientos en infraestructuras estratégicas transporte, vivienda, y más D, medio ambiente, que por un lado dinamicen la economía y el sector de la construcción y por, otro, y por otro permita a Euskadi seguir avanzando en la definición de un mapa de infraestructuras que mejore nuestra competitividad y nuestra posición en el mundo global aprobar la ley de vivienda para avanzar de una vez en la cobertura de lo que debe ser un derecho de ciudadanía, aprobar de una santa vez la ley municipal, porque frente a nuevos estatus etéreos y reflexiones inconcretas sobre el futuro de Euskadi, tenemos aquí, dentro de casa, un déficit claro y localizado en nuestro modelo institucional, que son nuestros ayuntamientos desprovistos de ayuda y de un marco competencial definido cambiar profundamente nuestra arquitectura institucional, no solo para evitar que haya duplicidades, que también, sino para acabar con un sistema casi feudal de competencia inútil entre los territorios y construir una Euskadi realmente moderna que trate a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, reformando la LTH. Buscar la eficiencia de lo público en nuestros servicios, en nuestros planes, en nuestros proyectos, pero también en nuestro entramado empresarial, de manera que haya una sola empresa pública por cada ámbito de actuación. No es sostenible por un prurito territorial o local mantener o por mantener algunos chiringuitos que tengamos un entramado triplicado, cuadriplicado, nada eficiente que solo multiplica el gasto. Hay que seguir, y con actuaciones concretas, no solo con filosofía, con las reformas que pusimos en marcha los socialistas para mantener el estado del bienestar y los servicios públicos. La estrategia de Crónicos, el trilingüismo, la Escola 2.0 no son caprichos nuestros, son avances que garantizan la sostenibilidad de nuestro sistema y que nos sitúan en las coordenadas de lo que es necesario para manejarse en un mundo global. Hay que seguir invirtiendo en investigación y en innovación, apoyando a nuestros sectores estratégicos que situarán a Euskadi en una posición competitiva en el escenario del futuro próximo. Hay que apoyar a las empresas que están sufriendo la crisis, por supuesto, pero también hay que seguir definiendo y situando a este país en los nuevos nichos de oportunidad. Los socialistas lo empezamos. Vehículo eléctrico, redes inteligentes, autopistas de muy alta velocidad para internet, biotecnologías, energías renovables. Ahí hay que invertir también, porque eso es lo que nos posicionará en el futuro y hay que empezar a hacerlo y a desarrollarlo desde ya. Otra cosa que en este caso no debiera hacer, sino dejar de hacer, el gobierno y el partido que apoya, que le apoya, el PNV, es dejar de pactar con el gobierno del Partido Popular justo aquellas cuestiones que recortan nuestros derechos. Porque han pactado la reforma local, que retira competencias municipales y deja a numerosos ayuntamientos abandonados a su suerte, como paso previo, por cierto, además, a la privatización de los servicios que prestan. Han pactado la famosa ley de seguridad privada, que privatiza la seguridad pública. Han pactado la ley del sector eléctrico, que no resuelve los problemas del sector. Pero nos condena a tener una energía cada vez más cara. Bueno, ¿por qué no se dedican a pactar lo que de verdad necesitamos? Las diferencias del cupo, las inversiones del tren de alta velocidad, que después del impulso que le dimos los socialistas vuelve a estar casi paralizado, políticas para el crecimiento económico. Eso es lo que tienen que hacer y no lo que hacen. Y alguno dirá, ¿y de dónde sacamos el dinero para todo esto? Bueno, pues entre otras cosas en lo que decía antes, o de lo que decía antes, en seguir mejorando la lucha contra el fraude y que se dé prisa el Gobierno en poner en marcha el plan conjunto para poner coto a quienes se escapan sin pagar la cuenta. Bueno, estas son algunas de las cosas que de verdad hay que hacer en este país. Menos monotemas, menos nuevos estatus y más realidades que inciden directamente en la vida de los ciudadanos y ciudadanas no podemos perder más tiempo. tenemos que ponernos en marcha. necesitamos políticas públicas efectivas y si no es el gobierno el que las activa seremos nosotros los que lo hagamos como hemos hecho hasta ahora. y sabemos que no va a ser fácil. nunca es fácil hacerlo desde la oposición y el partido socialista su oposición tanto aquí como en el conjunto de españa. Y en el conjunto de España, en los últimos meses, también nos encontramos con hechos dramáticos que nos reafirman y nos refuerzan como alternativa imprescindible a un gobierno de Rajoy, cada vez más debilitado. Un gobierno que bajo el mantra de una recuperación económica que muy pocos ven y casi nadie siente, está aprovechando para transformar de arriba a abajo nuestro Estado social y nuestros derechos y libertades. Un gobierno que viernes a viernes en cada Consejo de Ministros nos hace retroceder diez años en derechos sociales y en libertades. Solo en las últimas semanas hemos visto el vergonzante apoyo de los diputados del PP a la regresiva ley del aborto. Mientras en el resto de Europa se avanza en leyes de plazos, Gallardón convierte a España en el único país que, como el Cangrejo hace el recorrido, en sentido contrario eliminando derechos que ya habíamos conquistado e imponiendo al conjunto de mujeres su visión catequista de la vida y de la maternidad. Hemos visto también a un ministro de Interior mentir sobre la muerte cruel de inmigrantes que trataban de entrar en España huyendo de la miseria de sus países. Y uno se pregunta, ¿pero quién les ha dado derecho a estos ministros para decidir sobre la vida y sobre la muerte de las personas? Que los inmigrantes no tengan documentación no significa que hayan perdido el resto de sus derechos. Pero el problema no es Gallardón o Fernández Díaz o la ley Ver o la reforma Báñez, que llevan los apellidos de los ministros, porque todos los ministros son ministros de Rajoy. No le quitemos protagonismo al jefe. Y están aplicando las políticas de la derecha más recalcitrante queriendo imponer en España el modelo de país y de sociedad que le gusta al Partido Popular a costa de recortar derechos y recortar libertades. Y esto es a lo que nos estamos enfrentando. Dos modelos sociales radicalmente opuestos. En el nuestro priman los ciudadanos y las ciudadanas, priman sus derechos, prima la igualdad y la justicia social. En el suyo priman los bancos y los banqueros, prima la desigualdad que cada vez es mayor en este país y prima el recorte de lo público para que privatizando servicios algunos hagan negocio privado de las necesidades públicas. Es una confrontación ideológica y la primera prueba de fuego la vamos a tener en mayo. A la vuelta de la esquina tenemos unas elecciones europeas fundamentales. Nos estamos jugando el modelo de unión para los próximos años y nos tenemos que preguntar qué Europa queremos. Y esta también es una cuestión de valores. Es una cuestión de valores decidir si queremos la Europa de los financieros o la Europa de las personas. La Europa de la austeridad forzosa o la del crecimiento. Es una cuestión de valores decidir si en esta Europa entramos todos los del norte y los del sur, los ricos y los pobres o solo los que tengan al día sus cuentas con Alemania. Es una cuestión es de valores decidir si queremos una economía de mercado o una sociedad de mercado. Si queremos mercados libres o mercados para que la gente sea libre. Es una cuestión de valores poner en el centro de nuestras políticas el control del déficit o la creación de empleo. Es una cuestión de valores... Definir nuestra política de inmigración y decidir de quién defendemos nuestras fronteras. Si de, los po de las pobres personas que cruzan el Mediterráneo en busca de un futuro o de los poderes financieros especulativos que arruinan nuestro presente mientras atraviesan nuestros países sin ningún tipo de límite ni control. Es una cuestión de valores decidir si las mujeres son libres. para mandar sobre su cuerpo o si deben ser los ministros los que regulen la maternidad en un Consejo de Gobierno. Si queremos fomentar una conciencia europea con becas Erasmus, con programas de intercambio, o si volvemos a la conciencia nacional reduccionista, reacia a cualquier apertura, es decir, si queremos europeísmo o patrioterismo ferril. Todo esto está en juego en mayo y cada día es más claro de qué lado estamos y en qué lado nos ponemos cada uno. Por eso son tan importantes las elecciones europeas y por eso es tan importante que los socialistas obtengamos un buen resultado para sumar con otros socialistas europeos y cambiar las políticas que están asolando el continente y para eso necesitamos activarnos necesitamos salir a la calle necesitamos estar con la gente y necesitamos seguir haciendo política en Europa en España y sobre todo aquí en Euskadi que es nuestro ámbito de actuación en estos meses Hemos dado utilidad a la política. Hemos demostrado que la política, cuando se hace bien, es útil para la ciudadanía. Hemos demostrado nuestra capacidad para condicionar la acción del Gobierno. Bueno, tenemos que seguir por este camino. Tenemos que seguir fijando las prioridades. Tenemos que seguir marcando los ritmos y las necesidades. Y esta es nuestra labor. Y yo creo que así lo vamos a hacer. con todo vuestro apoio, El objetivo del Partido Socialista es ser oposición, pero ser oposición que construye país y que construye un país entre todos y no unos contra otros. Es que recasco.